quieren que queden atrás. Pero no es un adiós, sino hasta pronto. Puede que en el camino consigas algunos obstáculos simples y otros un poco más complicados. Pero siempre vas a encontrar a alguien que te ayude y te entregue una mano. Uno en el viaje siempre está cargando peso, pero también te encuentras con personas que te ayudan con esa difícil tarea. Existen todo tipo de viajes, los que son por placer, por estudios, también los que son por amor. Y es que los seres humanos somos eso, movimiento. Y el movimiento es vida. Pero también hay personas que viajamos por necesidad. Movernos provoca miedo, tanto para el que llega como para quien nos recibe. Buena. Por el trabajo, por favor, si se puede. Disculpe, solo ecuatoriano. Ok, gracias. Detrás de cada viajero hay una historia. Soy Juan y tengo 17 años. Emigré de Venezuela porque ya tenía varios meses separado de mis padres. Mi nombre es Sofía, soy músico y extraño mucho a mi país y a mis primos. Soy de Caracas y tuve que dejar a mi mascota, que se llama Miquita. Soy deportista, soy bailarín, extraño a mi familia, extraño a mi pareja. Estoy en movilidad permanente, pero mi sueño es regresar a casa para abrazar a mi familia y a mis seres queridos. Soy Lucía Chan, soy cocinera, psicóloga y vine a decirles que los buenos somos más. Porque se ha trabajado con la diversidad y muchos amigos de otros países que me han enseñado y del país residentes también, que me han enseñado muchísimas cosas. Nosotros empezamos comentando historias de cada integrante del grupo, historias de viaje, ¿no? Entonces, como para, pero historias graciosas, dolorosas, cualquier cosa medio que se pueda resaltar. El cine y las artes visuales en general tienen una función muy importante, dada la masificación que son capaces de alcanzar. En ese sentido, la idea es transmitir un mensaje de conocimiento que sepan, en especial, que los migrantes que venimos al Ecuador no venimos sino a aportar. Podríamos trabajar entre varios, que no se vean obviamente el rostro. Podemos hacer dos personas de nacionalidad ecuatoriana haciendo arepas. Me parece que eso me interesaría más que ver de nuevo el video triste de gente que sufre porque le tratan mal. Porque de eso yo he visto mucho. Creo que en la segunda escena hay una transformación de personaje. Ella se pone su audífono. Pues esto es lo que digo, pero el mundo es hermoso, ¿verdad? Yo voy a escuchar música y voy a ver cómo me fluye. Ahora entran seis personajes que representan a seis viajeros. Pueden ser repetidos. Ahí sí voy a entrar. Acción. Thank you.
me ha gustado es la sincronía con la que hemos trabajado, los temas que hemos tocado. Me parece importante que hagan más estos talleres así, porque las personas aprenden a aceptarse y aprenden a conocer más a las personas para no juzgarlas. O sea, de verdad, el taller es... O sea, las personas que están en este taller son increíbles. Todos y cada uno de ustedes son increíbles. Me enamoré de todos. Con Jake me senté un día con mi hermano. Y eso... No te lo recaigas. ¡Qué raro! Sí, una de las mejores experiencias de mi vida. Desde hace muchos años yo he estado intentando meterme en este mundo, escribiendo guiones, que es lo que yo hago, así intentando, quería hacer un cortometraje, pero se va la inspiración, así sucede, ustedes saben cómo es. Yo tengo una hija que es migrante, ella también tuvo que salir, bueno, por otra situación, pero acordarme de las sonrisas de ustedes, de todos y todas, en mis jornadas de trabajo, antes de ir a dormir, me llena de esperanza. ¿Quién va a pensar que esto es hacer cine también? El cine es... comunicación, comunidad. Y a ustedes también gracias por hacer que este espacio sea posible y sobre todo por hacerlo desde el corazón. Pero acuérdense de un proverbio africano, la vida es una rueda. Estamos arriba, estamos abajo, estamos adelante y estamos detrás. Nunca vamos a estar estáticos. Venezuela va a mejorar, Venezuela va a cambiar. Sí. Y cuando las cosas mejoren, no le vamos a cerrar puertas a nadie. Le vamos a abrir los brazos, porque las cosas se hacen desde el amor. Sí.